Bueno, ya estamos de regreso, Luisa, pero para salir de estudio. Así es, en esta oportunidad hacemos contacto aquí en Guayaquil con nuestro compañero Enrique Muñoz para que nos cuente dónde se encuentra y qué novedades nos tiene. Enrique, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Hugo, Luisa, amigos televidentes. Estoy acá en el bloque 4 de Flor de Bastión, en un sector conocido como Los Tubos. Aquí parece que llegó el apocalipsis, y no porque bajaron los cuatro jinetes, sino porque miren la basura, la cantidad de basura que hay junto a este canal. Yo me pregunto qué es lo que ha pasado aquí. Bueno, yo me imagino qué pudo haber pasado. Sin embargo, aquí hay moradores que me van a decir un poco más qué ocurrió aquí. No, yo he pasado por este sector muchas veces cuando vengo a hacer mis coberturas. Sin embargo, nunca había visto tal cantidad. Señor, buenos días. Muy buenos días. ¿Me puede explicar qué ocurrió aquí? Aquí, el carro de Puerto Limpio solamente vienen dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Y vienen moradores de otro sector en carro, en moto, en todo lo que te echan aquí la basura. Cuando viene el carro de Puerto Limpio, limpian un poco y el resto lo tiran abajo. Y cuando lo tiran allá abajo, no dejan limpio todo. Tiran la basura allá abajo. Cuando llueve, eso, mire, esos tubos están chiquititos. Eso colapsa. Y como colapsa, el agua se sube hasta 50 centímetros encima de la calle. ¿Ustedes saben a qué hora es el horario de recolección aquí de la basura? Ellos vienen en la tarde. ¿Ah? De 10:30 de la mañana. Ya. ¿Ah? O sea, no. A ver, hora. Déjeme preguntar. Señora, buenos días. ¿A qué hora pasa por aquí el recolector? Como a las 10, 11, por ahí pasa. Sí, siempre esas horas, ¿no? Sí, esas horas. Pero yo le voy a contar algo. Yo venía acá, más o menos antes de las 6:00 de la mañana, y yo veía que la gente igual sacaba, ahorita venían sacando la basura. ¿Por qué sacan la basura antes del horario? No la sacan cuando pasa el basurero, sino que la sacan de noche, también sacan sacos llenos de allá arriba, vienen trayendo. ¿Todo el día sacan la basura? Sí, en carro, todos los días. Claro. Sí. Eso ya es cuestión también de los moradores, de los vecinos. Ahora, esta basura que está aquí está causando estragos, porque ahí en esa casa de ahí, una chica tiene zika y el niño tiene chikungunya. Hay muchas enfermedades a la actualidad en el sector. Brigadas médicas no aparece. Brigada de fumigación igualmente. Ya, pero le digo algo, mi estimado señor. El mosquito no se reproduce en la basura. Por si acaso. La basura sí no tiene que ver con el chikungunya, sí, o el zika. Ya, el asunto es que también los moradores somos los culpables, que no limpiamos nuestro sector, el frente de nuestra casa, porque donde hay mucho monte es criadero de mosco también. Sí, es verdad, es cuestión de mantenimiento. En este momento yo voy a conversar con Carla Aguas. Ella es la jefa de comunicación de Puerto Limpio, la encargada de la vocera de Puerto Limpio, para que nos cuente un poco acerca de esta situación, porque en unos minutos se va a proceder también con un trabajo aquí muy específico. Carla, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntame un poquito, aquí las personas estaban manifestando que, según ellos, bueno, parece que no están muy informados acerca del horario de recolección. Sin embargo, yo también les decía que yo venía más o menos acá al punto, 6:00 de la mañana, y la gente seguía sacando la basura. Sacan todo el día las fundas. Por supuesto, Enrique. Como puedes ver, aquí existe, podemos evidenciar que existe mala disposición por parte de la ciudadanía, es decir, no están cumpliendo las ordenanzas municipales, no están respetando los horarios ni la frecuencia de recolección, lo que provoca este tipo de hacinamientos que convierte en un foco, que se convierte en un foco de infección, un foco de contaminación para todos los ciudadanos de ese sector. Como estabas diciendo, como ves, tenemos personal, vamos a hacer un operativo especial de limpieza con nuestro personal, vamos a hacer un perifoneo recordando los horarios y la frecuencia de recolección. En ese sector, la frecuencia, mira, por ejemplo, puedes ver la moto. Lo acabamos de ver en vivo, ahí está, y él ni siquiera vive aquí. Claro, son personas de otro sector que vienen específicamente a hacer la mala disposición aquí. Y en el momento que ya una persona viene a dejar su funda en un sector que no es cerca de su casa, esa persona, claro, se deshace. La gente ve esto y ya piensa, asume que es basurero. Muchísimas gracias, Carla. Ya volvemos en unos minutitos porque aquí hay personal de Puerto Limpio que va a hacer aquí un trabajo de recolección. Pero lastimosamente, Hugo y Luisa, Puerto Limpio no puede poner aquí una base, no puede hacer limpieza aquí las 24 horas del día, porque acabamos de ver la inconsecuencia de la gente, de ciertas personas
que no saben vivir y perjudican a quienes sí desean por lo menos un ambiente, un entorno saludable. Más adelante, en unos minutos, el personal de Puerto Limpio va a estar aquí recogiendo estos desechos producto de la mala disposición de ciertas personas. Esa es la falta de la cultura que siempre, de la que siempre hablamos, Luisa, ¿no? Tienen la cultura del desaseo. Enrique, gracias. Más adelante volveremos a conectarnos contigo. Ahora nos conectamos con Jorge Salazar, ¿no? Sí. Jorge, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Ahí está, ya lo estamos viendo a Jorge. ¿Dónde te encuentras y qué novedad tienes por ahí? Buenos días.